¿Estamos? Ahora sí, estamos con la diputada Pérez Duarte. Bueno, buenos días y vemos que tuvo una buena jornada de Asunción hoy. ¿Cómo lo ves? La verdad que una muy linda jornada y como lo vengo diciendo en el transcurso de la mañana y en estos días, nos espera un gran desafío que es ahora pasar del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo como diputada electa el 2 de junio por ECO Encuentro por Corrientes. Yo pertenezco a ELI, el Partido de las Hormigas, y la verdad que quiero agradecer a toda la población de Corrientes porque mi compromiso es hoy ante todos ellos. Bien, ¿cuál serían los primeros temas a tratar en el próximo año legislativo, más allá que ya vemos que se va a tratar el presupuesto en los próximos días? Bueno, seguramente vamos a trabajar y mucho. Yo soy médica oftalmóloga en todo lo que sea área de salud. También vamos a seguir trabajando en todo lo que sea la tarea social, porque es algo que lo hice desde que me inicié en política. Yo te diría desde que nací, porque me crié ya en una familia. Mi papá también anteriormente fue diputado provincial. Así que para mí es como seguir trabajando para la gente y a favor de la gente. Y así como te decía, en salud social, también por las mujeres, también lo que es medio ambiente, también lo que es violencia, todo lo relacionado con los jóvenes. Nosotros en el Ministerio de Salud Pública veníamos trabajando mucho con las escuelas, con charlas educativas, todo lo que sea educación sexual. Así que la verdad que hay muchísimos temas para tratar. Y por supuesto también todos los temas que nos vayan generando la ciudadanía, que sean una necesidad en todo el tiempo. ¿Sería como un proyecto de acercar a la Honorable Cámara de Diputados hacia la ciudadanía? Así es, yo creo que nosotros tenemos que tener una legislatura inclusiva. Como bien lo suele decir el presidente electo hoy también de la Cámara, reelecto, el doctor Cassani, una legislatura de puertas abiertas. O sea que lo que nosotros queremos es que la población participe junto con nosotros en la elaboración de los proyectos, por supuesto, y qué mejor que la población participando para conocer las necesidades y problemas que podamos solucionar a través de esta Cámara. Bien, y hoy la oposición propuso a Alicia Meiner como vicepresidenta primera, lo que no se pudo llegar. ¿Se ve un panorama que va a haber muchas discusiones o va a ser para el oficialismo, por lo menos de esta parte, para el año que viene, va a ser bastante liviano o van a seguir buscando consensos? Mira, yo creo que todos los proyectos, por más que uno sea oficialista, deben ser generados por consenso, porque no hay nada mejor que consultar no solamente con los pares, sino que también con la gente que pertenece a la ciudadanía, como bien te decía, hacer una legislatura inclusiva, a las ONG, a los otros poderes, o sea, hacer de esto un trabajo en conjunto. No, yo digo, siempre en la medicina nosotros estamos acostumbrados a hacer equipos multidisciplinarios. O sea, queremos que esto sea un gobierno multidisciplinario donde participen todos los poderes y también la población de Corrientes. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes.